Memoria dos recursos, a pesar de que non temos máis que unha terra, que tamén nos impollen os seus valores, o sálvese que poida, enfrontándonos e sometendo, e somente beneficia a minoría que se enriquece as nosas custas. Porque exiximos que non nos roben o público, o de todos, o ben común de primar sobre o lucro dos poucos, que as necesidades básicas, sanidade, educación, auga, vivenda e alimentación, etc., non sexan un negocio nas mans dos especuladores, que a soberanía popular este por arriba dos dictados dos banqueiros e grandes empresarios, ben como que os políticos se subordinen ao mandato popular e respondan penalmente polos seus actos. Que a democracia permita a ciudadanía intervir directamente nos asuntos públicos e controlar eficazmente a xestión dos políticos e o cumprimento da lei por parte das grandes empresas. Unha economía social e cooperativa afastada da especulación urbanística, financiera ou de calquer tipo, e da búsqueda de lucro particular, e unha banca pública. Cambio cara a un modelo de sociedade igualitaria que estea baseada no respecto polas persoas e polo contorno e no traballo como fonte creadora de riqueza e de realización persoal, que desenvolva e procure a satisfacción de todas as necesidades, dereitos e liberdades humanas fundamentais. A ausencia total de violencia entre as persoas ha de ser unha premisa dentro do novo sistema de relacións nacionais e internacionais. Condeamos calquera conflicto bélico e calquera acción violenta das forzas de seguridade estatais contra o seu propio povo. Respecto ao medio ambiente, para garantir a vida presente e futura que debe ser protegida como fonte de saúde e benestar. A vida non é un negocio. Que a cultura sexa plural e a sociedade sexa libre, impedindo que unhas identidades culturais, sexuais, de crenza, de procedencia ou ideolóxicas se impoñan sobre outras. Por o teu futuro e dos teus, únete a loita. Somos o 99%. Xuntos podemos conseguilo. Non pagues a súa riqueza con teu benestar. Os datos do espolio que están a facer esta xente que teño a miña espalda son claros, son concisos. O valor de todo isto, o valor de tanto sudor dos emigrantes galegos buscando unha vida mellor, o valor de tantos aforros das nosas compatriotas, o valor de todo eso está valorado en 180 millóns. Total, nada. Merda. Porca miseria, diríamos. E os señores Méndez, Calloso, Pedro, tres ou cuatro pavos por isto se llevan de exoneracións dentro de 40 millóns. Estos son os datos. Xa podemos decir que queda pouco pan para tanto xuízo. Xa non queda pan para tanto chorizo. Estos son os culpables. Estos son os ladróns. E ben podemos decir que se vayan. Que se vayan e non volvan máis. E ben podemos cantar todos. Que se vayan, se vayan, se vayan. Que se vayan e non volvan máis. Que se vayan, se vayan, se vayan. Que se vayan e non volvan máis.
y hay, claro que sí, banqueros o banquillo, 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 banqueros usureros para otroyo, banqueros usureros para otroyo, banqueros banqueros para otroyo, banqueros para otroyo, banqueros para otroyo, banqueros para otroyo, banqueros para otroyo. É que non faltan cartas, porque é que sobran ladróns. Non falta diñeiro, sobran ladróns. Non falta diñeiro, sobran ladróns. Feijó, Ordóñez, Moreda, o voso silencio é clamoroso. A todos estos lle pitamos penalti, penalti e expulsión. Se vayan, y hay algo más que decir, claro. Estos sí que son ocupas. Estos son ocupas que son peligrosos. Estos ocupas son os peligrosos. Estos ocupas son os peligrosos. Podemos decir, por eso decimos que se vayan e que teñen que devolver o que levaron. E temos que decir tamén que non nos representan. Que no nos representan. Por eso pedimos investigación e máis dimisión de todos, de toda a cúpula directiva, porque roban a Galicia, expolian a Galicia, entón nos roban a todos, porque roban a Galicia, roban a todos os ciudadanos. Y en adelante, xa non será con noso silencio. 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 Non será. No, son silencio. No, no nos callará. Y esto o tenemos que decir ben alto. No, no, no nos callará. No, no, no nos callará. No, no, no nos callará. No, no, no.
callarán. No, no, no nos callarán. La 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 la, no nos callará. Ten solución esto, claro que sí que ten solución. Banqueiros a prisión, 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 banqueiros a prisión. Banqueiros a prisión, banqueiros a prisión, banqueiros a prisión. Es que devuelvan los cartos. A prisión es devolución. A prisión es devolución. A prisión es devolución. Claro. Y también tenemos que pedir que se haga hora. Intervención da Fiscalía se ha. Porque ten que intervir a Xustiza, que para iso está. Ten que investigar a Xustiza, que para iso está. Intervención da Fiscalía se ha. Intervención da Fiscalía se ha. Intervención da Fiscalía xa. Intervención da Fiscalía xa. É un siete. Xustiza independiente. Porque se non temos que decir de sempre incompetencia, la incompetencia, incompetencia, incompetencia total, incompetencia, la incompetencia, la incompetencia, incompetencia total. Os recortes para as cortes. A Banco Salvar. Más pobres reales. Se va a acabar. Se va a acabar. Para los bancos desahuciar. Se va a acabar. Se va a acabar. Para los bancos desahuciar. Se va a acabar. Se va a acabar. Para los bancos desahuciar. Ni pisos sin siete. Ni siete sin pisos. Ni pisos sin siete. Ni siete sin pisos. Esta mañana hay una convocatoria de stop desahucios a las 11:30 de protesta delante de Bankinter de Juan Floren, que está en el número 46. Eso, a las 11:30 de la mañana, por un caso de un desahucio injusto que ya tuvo lugar y que no le dejaron ni sacar sus pertenencias. Esperamos contar con los que podáis de entre vosotros. Gracias. Yeah.
A ver qué lo leo. Llegaremos por Después de trabajar toda tu puta vida, tu pensión es una miseria. ¡Voy a la salida! Seguro que a nadie le sucede eso, solamente a vos, ¿no?
Pues lamentablemente tendrás que volver a la salida y seguir intentando vivir mejor. Sí, soy muy atractiva, mira, te conocía su por supuesto, tenemos posibilidades de muchas cosas mucho mejores, relaciones transparentes, un mundo sin lobby ni guerra, mercados no especulativos, sanidad pública de calidad, Dios mío, ¿qué será eso? Trabajo digno, bajo la lupa seguramente. Libertad de prensa, pues sin duda, un mundo, un estado de bienestar es posible, un mundo mejor también, claro, hombre, claro. La duda es que tú eres el Nadalid de una generación. No, que puede. Aunque no lo sepas, porque algunos parece que no lo supiesen, los mercados deciden por si tienen derecho de lentitud, tienen derecho de guardar silencio, simplemente callar y aguantar. ¿Te parece bien? ¡No puedes hablar! Inténtalo y sigue jugando. Pero en realidad lo mejor que podemos hacer es no seguir su juego. Por eso estamos esta noche reunidos aquí, porque no queremos en realidad seguir su juego. Que vemos que no nos deja avanzar en la vida. A ver, más jugadores. Por ejemplo, bueno, pues aquí te lo dejo de la policía. A ver,
Bueno, puedo estar ahí. Pero ganaste con tus buenas trampas. ¿Qué me dijiste, verdad? ¿Qué jugar? ¿Qué me dijiste? Natalia está aquí de sale hoy.